Señor, abre mis labios. En ti, Señor, está la fuente viva. Aleluya. Porque si hace la ilusión de que su culpa no será.
Envías tu Espíritu, Señor. Dios reina sobre las naciones, obrad con maestría, aleluya. Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no tiene ya poder sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también, considerad vosotros que estáis muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús.
soy la vid. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, de la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre. Oremos a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, y aclamémoslo diciendo: por tu victoria, sálvanos, Señor. Salvador nuestro, Señor Jesús, que con tu victoria sobre la muerte nos has alegrado y con tu resurrección nos has exaltado y nos has enriquecido. Ilumina hoy nuestras mentes y santifica nuestra jornada con la gracia de tu Espíritu Santo. Tú, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y en la tierra eres adorado por los hombres, recibe la adoración que en espíritu y verdad te tributamos en estas fiestas de tu resurrección. Sálvanos, Señor Jesús. Muestra tu amor y tu misericordia al pueblo que confía en tu resurrección, y compadecido de nosotros, defiéndenos hoy de todo mal. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Rey de la gloria y vida nuestra, haz que cuando te manifiestes al mundo, podamos aparecer también nosotros juntamente contigo en la gloria.
Concluyamos nuestra oración cantando juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo, concédenos bondadoso que alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y en tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevas en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Vamos a la casa del Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos aquí para celebrar nuestra fe. Somos el pueblo santo de Dios, pastores fieles, que nos sentimos movidos por la gracia de Dios para escuchar su palabra, para sentir esa enseñanza divina y también para alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Vamos a pedir en esta celebración por nuestras intenciones personales, por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica del Cabildo y también pues por la paz en el mundo, para que el Señor suscite en nuestros corazones paz, paz interior. Para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Suscitaste al obispo San Atanasio como insigne defensor de la divinidad de tu Hijo. Concédenos, bondadoso, que, alegres por su protección y por sus enseñanzas, crezcamos continuamente en tu conocimiento y tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. La comunidad cristiana los proveyó para el viaje y ellos atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los paganos, y los llenaban de gozo con esta noticia. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad cristiana, los apóstoles y los presbíteros, y ellos refirieron todo cuanto Dios había hecho por su medio. Pero algunos de los fariseos convertidos
intervinieron diciendo: hay que circuncidar a los paganos y exigirles que cumplan la ley de Moisés. Entonces se reunieron los apóstoles y los presbíteros para examinar el asunto. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Qué alegría sentí cuando me dijeron: vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor. Según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. Por el amor que tengo a mis hermanos, voy a decir: la paz esté contigo. Y por la casa del Señor, mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador.
al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. La Iglesia Católica, desde los inicios de su caminar por la historia, se siente acompañada por la acción del Espíritu Santo y se considera un nuevo pueblo consagrado a Dios, con la misión específica de anunciar el mensaje de Cristo y testimoniar su resurrección. Sin embargo, aunque después de Pentecostés se percibe un abundante florecimiento de comunidades cristianas y conversiones masivas, gracias a las misiones del apóstol Pablo, siempre ha habido confrontaciones doctrinales, las cuales constantemente mueven a los pastores a la reflexión y discernimiento. Se han dado también persecuciones y ataques violentos que buscan destruir a los seguidores de Cristo y deserciones de algunos que regresan a su antigua vida de paganos o con una mentalidad judaizante, continúan con sus ritos del pasado. No es fácil abrirse a la novedad, a la acción del Espíritu de Dios, que constantemente está renovando la paz de nuestra tierra y de la Iglesia para responder a los tiempos que se están viviendo. El Concilio Vaticano II, hace más de 50 años, en el siglo pasado, dio un cambio radical a la mentalidad arraigada por siglos. La teología se actualizó de manera asombrosa. La liturgia marcó una nueva manera de expresar la acción santificadora de la Iglesia. Surgieron nuevos caminos para una pastoral más cercana al pueblo y los sectores alejados. Se habló de pastoral con obreros, con indígenas, para pequeñas comunidades, insertados en sectores pobres, etc. Sin embargo, muchos grupos conservadores no aceptaron esta renovación. Todavía ahora tenemos un grupo o grupos que actúan
con una mentalidad preconciliar, sin ningún interés para actualizarse. El Papa San Juan XXIII, al inicio del concilio, expresaba: en el cotidiano ejercicio de nuestro ministerio pastoral, llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que aún en su celo ardiente carecen del sentido, de la discreción y de la medida. Ellos no ven en los tiempos modernos sino prevaricación, es decir, solo infracciones, delitos y ruina. Van diciendo que nuestra época, comparada con las pasadas, se ha ido empeorando, y se comportan como si nada se hubiera aprendido de la historia, que sigue siendo maestra de la vida, y como si en tiempos de los precedentes concilios ecuménicos todo hubiese procedido con un triunfo absoluto de la doctrina y de la vida cristiana y de la justa libertad de la Iglesia. Esta misma experiencia se vivió en las primeras comunidades cristianas, pues la fe no fue entendida correctamente por muchos sectores que aceptaron la naciente religión. Los judíos que se habían convertido al cristianismo querían seguir las prácticas de sus antiguas creencias y además tenían la intención de generalizar esas costumbres imponiéndolas a los recién convertidos del paganismo. Continúan con una mentalidad controladora y manipulando las escrituras. Por otro lado, los nuevos cristianos provenientes de la cultura pagana no entendían ciertos ritos judíos, como la circuncisión o la obediencia a una ley pasada. La cuestión se tornó muy intensa y no se encontraba una solución. Allí, en esas confrontaciones, se hace presente el espíritu que mueve el interior de las personas honestas y dóciles a sus inspiraciones, gente prudente. Por eso vemos a Pablo, Bernabé y algunos más caminando a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Poco a poco se va entendiendo la colegialidad de la Iglesia, fundada en el testimonio de los apóstoles. No faltaron las discusiones y los puntos de vista discordantes, pero se llegó a una solución. Esta es la tarea de la Iglesia: escuchar, discernir y vivir, como dice el Papa Francisco. Escuchar la enseñanza de los apóstoles, discernir y confrontar esa palabra dentro de la comunidad y ponerla en práctica, hacerla vida. Por eso el Papa insiste: si permanecemos encerrados en nosotros mismos, en nuestras costumbres y en la apatía de quien desperdicia su vida en el círculo restringido del propio yo, no podremos descubrir la llamada especial y personal que Dios ha pensado para nosotros. Perderemos la oportunidad de soñar a lo grande y de convertirnos en protagonistas de la historia única y original que Dios quiere escribir con nosotros. Aquellos hombres de Dios hicieron historia y marcaron el rumbo de la Iglesia. Esa es la poda de la que habla Jesús. Es necesario quitar nuestros egoísmos e intereses personales para que crezca la comunidad. El gran secreto es mantenerse unido a la vid que es Cristo, el verdadero Israel que ha sido fiel
hasta el extremo. El auténtico pueblo de Dios está formado por sus sarmientos, todos ellos con una misión específica. No son ramas infecundas, están en crecimiento. Es comunidad que se va incrementando y va desarrollando sus cualidades y dones. Permanecer en Cristo es permanecer en la vida, la misma vida divina. Así nuestra iglesia en México está llamada a crecer. Nuestra madre ha querido impulsarnos a crear una nueva civilización y el compromiso no es del pasado, sino de ahora. Continuamos con confrontaciones, con persecuciones y con mucha incoherencia, pero es el tiempo de mantenernos perseverantes, unidos como iglesia y unidos a la vida. Por la casa del Señor mi Dios, pediré para ti todos los bienes. Renovados en nuestra esperanza, como los discípulos que contemplaron al Señor, presentemos a Dios nuestras peticiones y pidamos que la alegría pascual se extienda al universo entero. A cada petición vamos a decir: Rey inmortal, escúchanos. Rey inmortal, escúchanos. Por nuestros hermanos que han recobrado la vida cristiana por la penitencia cuaresmal, para que perseveren en su fidelidad al Señor. Oremos. Por cuantos se esfuerzan para que nazca un mundo nuevo, para que sientan el gozo de ser comprendidos y ayudados por los hombres. Oremos. Por los que ven acercarse el fin de sus días, para que no se sientan abandonados y solos, sino que experimenten la alegría de la esperanza futura. Oremos. Por los padres educadores de los niños de nuestra comunidad, que en estos días de Pascua han de recibir o han recibido el bautismo, la confirmación o la primera comunión, para que aseguren la perseverancia cristiana de estos niños. Oremos. Rey inmortal, escúchanos. Escucha, Señor, las oraciones de tu iglesia y haz que pueda alegrarse de ver realizados sus peticiones. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro amor.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Atanasio. Y ya que profesamos su misma fe incontaminada, haz que el testimonio que damos de tu verdad nos sirva para la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Atanasio, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu Iglesia a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Moisés, sacerdote, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Atanasio, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso, a quienes confesamos firmemente, junto con San Atanasio, que tu Hijo es verdadero Dios, concédenos que este sacramento nos dé vida y nos proteja siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final quiero bendecir a todos ustedes. También bendigo a los niños, a los recién nacidos, que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, a los enfermos, los ancianos y sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, bonito retorno a sus hogares.